Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Amigos de Radio Vaticana, Vatican News, reciban el saludo de Joan Pacheco y de todos los integrantes de la redacción en lengua española para acompañarlos en la oración del Ángelus que dirige el Santo Padre, el Papa Francisco, desde el Palacio Apostólico, este domingo dedicado a la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores. Saludamos a las emisoras de radio y televisión que nos acompañan este día, ESNE El Sembrador Radio y Televisión, EWTN Televisión, Setelmón TV en Alicante, España, Radio y Televisión Caritas Universidad Católica en Asunción de Paraguay, Radio Regina Celli en Santa María de los Ángeles, Chile, también en Chile Radio Vicentina, en Argentina Radio Magna en Chubut, Radio Católica Cuenca en Ecuador, Radio La Voz de María en Guayaquil, Radio San Camilo en Perú, en Colombia Radio Está Aquí, Radio María de Panamá, Radio María El Salvador, Radio María en República Dominicana, en los Estados Unidos Radio Vida en Abundancia, Catholic Faith Network, Radio Santa Teresita, Radio Paz, Radio Misión Católica Sabanad e Inmaculada TV y Radio Inmaculada. A todos les agradecemos este momento que vivimos para orar junto al Santo Padre, el Papa Francisco, en el 16º domingo de el tiempo ordinario y tercera jornada mundial de los abuelos y los mayores. Allí el Santo Padre saludando junto a un joven y también a un adulto mayor. Cari fratelli e sorelle. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El Vangelo hoy ci offre la parábola del grano. El abuelo de hoy nos ofrece la parábola del trigo y la cizaña. Un agricultor que ha sembrado buena semilla en su campo descubre que un enemigo de noche ha sembrado en él cizaña, una planta de aspecto muy parecido al trigo, pero infectada. En este modo Jesús habla del nuestro mundo. De este modo Jesús habla de nuestro mundo, que en realidad es como un gran campo donde Dios siembra trigo y el maligno cizaña. Y así el bien y el mal crecen juntos. El bien y el mal crecen juntos. Lo vemos en las noticias, en la sociedad, también en la familia y en la iglesia. Y cuando asieme al buen grano, y cuando junto al trigo bueno vemos malas hierbas, nos dan ganas de arrancarlas inmediatamente, de hacer limpieza total. Pero el Señor nos advierte hoy que esta es una tentación. No podemos crear un mundo perfecto y no podemos hacer el bien destruyendo precipitadamente lo que está mal, porque esto tiene efectos peores. Acabamos, como se dice, tirando al niño junto con el agua sucia. Hay, sin embargo, un segundo campo en el que podemos y debemos limpiar, en el campo del corazón. El único en el que podemos intervenir directamente. También allí hay trigo y cizaña. De hecho, es desde allí desde donde ambos se extienden al gran campo del mundo. Hermanos, hermanas, nuestro corazón, en efecto, es el campo de la libertad. No es un laboratorio ascético. No es un laboratorio aséptico, sino un espacio abierto y, por tanto, vulnerable. Para cultivarlo adecuadamente es necesario, por una parte, cuidar constantemente los delicados brotes de bondad y, por otra, identificar y erradicar las malezas.
Allora guardiamoci dentro. Así pues, miremos en nuestro interior y examinemos en lo que ocurre, lo que crece en nosotros de bien y de mal. C'è un bel metodo per farlo. Existe un hermoso método para hacerlo, es el examen de conciencia, que sirve precisamente para verificar a la luz de Dios lo que sucede en el campo del corazón, en mi vida. Por eso también hoy podemos hacer algunas preguntas. ¿Dónde está la hierba mala? ¿Dónde está la cizaña? Y podemos preguntarnos también si vencer la tentación de hacer de cada hierba un montón, de hacer limpieza total de los demás con mis juicios, luego pensar en el campo del corazón. Soy honesto en buscar las malas plantas que hay en mí, decido arrojarlas al fuego de la misericordia de Dios. Y pensando en el campo del prójimo, tengo la sabiduría de ver lo bueno sin desanimarme por las limitaciones y la lentitud de los demás. Fratelli e sorelle, chiediamo la grazia di saperlo scorgere in noi, ma anche negli altri. Pidamos la gracia de reconocerlo en nosotros y en los demás, no una mirada ingenua, sino una mirada mirando a Dios, que es agricultor en el campo del mundo, ama y ama el bien y quiere convertirlo en esa gran fiesta. Pensando al campo del mundo, yo so vincere la tentación de fare di ogni erba un fascio. Di fare piazza pulita degli altri con i miei giudizi. Y nos preguntamos si vencer la tentación de hacer de cada hierba un montón, hacer limpieza total de los demás con mis juicios, luego pensando en el corazón, soy honesto para buscar las malas plantas que hay en mí, decido arrojarlas al fuego de la misericordia de Dios. La Virgen María ci aiuti. Que la Virgen María nos ayude a cultivar con paciencia lo que el Señor siembra en los campos de la vida, en mi campo, en el campo del vecino, en el campo de todos. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, el benedicto fruto ventris tu Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Udini et ficiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infund, ut angelus nuntiantes Christi Filii tui incarnatione coniunt, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, Et Spiritus Sanctus.
Amén. Amén. Cari fratelli e sorelle, queridos hermanos y hermanas, hoy mientras tantos jóvenes se preparan para ir a la Jornada Mundial de la Juventud, se celebra la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Ancianos. Por eso, estoy junto a un joven y una abuela, el nieto y la abuela. Un aplauso para los dos. La cercanía entre las dos jornadas es la invitación a promover la alianza entre las generaciones, de la cual necesitamos tanto para construir el futuro juntos, entre el compartir de experiencias y el cuidado recíproco entre jóvenes y ancianos. No nos olvidemos de ellos y demos un aplauso a todos los abuelos y abuelas, fuerte. Se están experimentando aquí y en otros países eventos climáticos extremos. De una parte, unas regiones se presentan grandes ondas de calor y golpeados con incendios, y en otros lugares no pocos se viven inundaciones y fuertes lluvias, como ha sucedido en Corea del Sur. Estoy cercano a quienes han sufrido y también a quienes están asistiendo a las víctimas. Y por favor, renuevo mi llamado a los responsables de las naciones para que se haga una cosa importante, concreta, para limitar las emisiones contaminantes. Es una tarea urgente que no se puede posponer. Eso nos resguarda a todos. Debemos proteger nuestra casa común. Y ahora quiero también colocar mi atención en el drama que continúa consumándose con los inmigrantes de la parte septentrional del África. Miles de ellos, entre sufrimientos, desde hace semanas están abandonados en áreas desérticas. Dirijo mi llamado en particular a los jefes de estados y gobierno europeo y africano para que se preste ayuda, auxilio, asistencia a estos hermanos y hermanas. El Mediterráneo no sea más un lugar de muerte y de deshumanidad. El Señor ilumine las mentes y el corazón de todos, suscitando sentimientos de fraternidad, solidaridad y acogida. Y continuamos rezando por la paz, de manera especial por la querida Ucrania, que continúa sufriendo destrucciones, como lamentablemente sucedió esta noche en Odessa. Los saludo a todos ustedes, romanos y peregrinos de Italia y de otros países, aquellos que vienen de Brasil, de Polonia, de Uruguay, a los estudiantes de Buenos Aires, saluto anche il gruppo cicloturistico 40 anni dopo di Cogorno e i partecipanti all'iniziativa Pedalar per la Paz e i bambini accolti da alcune comunità del Lazio. A tutti voi auguro una buona domenica. Per favore non dimenticatevi di pregare per me, e anche preghiamo per questa nonna e questo nipote, e con tutti i nonni e con i nipoti. Buen pranzo y arrivederci. Luego de los saludos del Papa, los fieles de diversas parroquias y asociaciones han deseado también un buen domingo para todos
Y ha recordado, como siempre, que recemos por él, como también nos invita a rezar por los nietos y de manera especial hoy por los abuelos en la tercera jornada mundial de los abuelos y de los mayores, que nos invita a reflexionar y acercarnos, como ha dicho el Papa, a crecer juntos, tanto niños y jóvenes con los abuelos. Muchas gracias por compartir con nosotros este momento de oración. Nos despedimos. Alabado sea Jesucristo, laudetur Jesus Christus.